Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa 3. Espero que ya tengan todo su material y todas las ganas para comenzar con esta sesión de matemáticas para sexto grado. En compañía, por supuesto, como siempre, de la maestra Diana Floriza Cortés. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Te saludo con la mano en el corazón. Bienvenidas, alumnas y alumnos, a esta sesión. Espero que ya estén listos y listas con los materiales que ocupamos en cada clase. Por supuesto, maestra, ya tenemos aquí listo nuestro libro de texto, nuestras cosas para anotar, tomar nota, lápiz, goma, sacapuntas. Maestra, fíjese que me gustan todos los desafíos que hemos resuelto hasta este momento. ¡Qué bien, María! ¡Qué bueno! Pues en esta sesión vamos a recuperar algunos conceptos de sesiones anteriores. Por ejemplo, ¿qué es el valor unitario? Es cierto, pero creo que no me acuerdo de todo. Perdón. Solo de las ofertas de los zapatos, de eso sí me acuerdo. Ah, sí, de eso sí te acuerdas. Recordemos que el valor unitario es el que corresponde a un producto o artículo en forma individual. Ah, me acabo de acordar del video que vimos en esa clase, en el cual se aplicaba el concepto de valor unitario para un pastel. Qué bien que lo hayas recordado. Ustedes en casa recuerdan que siempre hacemos uso de aprendizajes anteriores que nos apoyan a seguir reflexionando acerca de diversos temas y continuar aprendiendo. Bueno, pues ahora les invito a participar en ofertas y promociones. ¿Cómo es eso, maestra? ¿Vamos a ofrecer alguna promoción o vamos a poner una oferta? No, María, no. Hoy vamos a platicar sobre algunas ofertas o promociones que podemos encontrar cuando vamos de compras. Ay, a mí me encanta ir de compras con mi mamá. Aunque ahora no podemos salir, mi mamá me ha enseñado a buscar en internet algunas cosas que podemos comprar y siempre encontramos ofertas. Es cierto. Algunas actividades que realizábamos antes de la pandemia, ahora las podemos solucionar también a través de internet. Si es que tenemos la posibilidad, ahí se pueden encontrar grandes ofertas en diversos artículos como comida, utensilios, muebles, ropa, libros, etcétera. Y también de servicios como un servicio médico, dentistas, plomeros, electricistas, etcétera. Sí, mi mamá el otro día estaba buscando unas macetas grandes y encontró unas muy bonitas y muy baratas. ¿Y para qué necesitaban unas macetas tan grandes, María? Ah, porque quiere colocar varias plantas en el patio y con la idea de ayudar a purificar el aire, pero al acomodarlas las movíamos de aquí para acá, para allá y todo, y acabé cansadísima. Pero había que dejar el espacio suficiente entre una planta y otra para que pues, pudiéramos colocarlas y que puedan crecer bien. Así es, María. Cuando decidimos colocar plantas, debemos considerar el espacio entre ellas. Y hablando de plantas y macetas, te invito a ver la siguiente cápsula, en la cual Carola y Agustín tuvieron un asunto muy importante que resolver en su jardín. Hola, Agustín. Hola, Carola. Agustín, ¿qué es lo que haces tan concentrado? Estoy en un taller que se llama Mi Jardín de Cactáceas y tengo un problema que resolver, pero no lo entiendo. ¿Y qué es lo que no entiendes? Quizá te puedo ayudar. Carola, ¿tú sabes qué son las cactáceas? No sé mucho. Sé que los cactus son parte de esa familia. Yo he visto que algunos cactus tienen muchas espinas. A mí me encantan. Las cactáceas son una familia de plantas con flores que se caracterizan por soportar prolongadas sequías. Viven en lugares áridos y tienen la capacidad de almacenar agua en sus tallos y hojas. Aproximadamente existen unos 200 géneros diferentes y 2.500 especies distintas. Los nopales pertenecen a este tipo de plantas, y lo más increíble es que esta familia es exclusiva de América. Algunas personas usan los cactus para decorar espacios por sus formas diversas y por los colores vivos en sus flores. A otras personas no les gustan los cactus por sus espinas, como tú lo has dicho. Pues a mí me parece que tienes toda la información. ¿Qué es lo que no entiendes? En el taller estamos diseñando un jardín con forma rectangular, en el cual tenemos que colocar cactáceas en el contorno u orilla. Eso está fácil. Es el perímetro del jardín donde las debes colocar. Ese no es el problema. Las dimensiones del jardín las conozco. Mide 30 metros de largo por 15 metros de ancho. 90 metros de perímetro. Exactamente. Ya hice los cálculos y de acuerdo con las indicaciones que me dieron, debo colocar exactamente 27 cactus en el contorno o perímetro. Entonces, ¿cuál es el problema? Una primera parte del problema es elegir dónde comprarlos, es decir, elegir el invernadero en el que los cactus sean más baratos.
También debo fijarme que no sobren plantas. Pues si te sobran, me regalas una planta, porque sí me gustan, aunque tengan espinas. La condición del problema es tener la mejor oferta y que no sobren plantas. ¿Qué opciones tienes? En su invernadero, el señor Miguel vende 4 cactus por 95.20 pesos. En el invernadero de la señora Alicia ofrecen 6 cactus por 141.60 pesos. Y en el invernadero de los papás de mi amigo Axel, el señor Adolfo, da 3 cactus por 70.50 pesos. Entonces, para decidir dónde comprar las plantas, debemos saber cuánto cuesta cada planta. Eso me recuerda a una clase con la maestra Diana sobre el precio unitario. El precio unitario de las cosas u objetos, es cierto. Vayamos por partes. Determinemos el precio de una planta cactácea en cada invernadero. Agustín, ¿sabes qué operación tenemos que realizar? Sí, divisiones. Hay que dividir el precio de cada oferta entre la cantidad de cactus que nos venden. Para obtener el precio de un cactus en el invernadero del señor Miguel, consideramos 95.20 pesos entre 4 y nos da 23.80 pesos cada cactus. Procedemos de manera semejante con los datos de la oferta en el invernadero de la señora Alicia. 141.60 entre 6. Y eso es... 23.60 pesos por cada cactus. Finalmente, para conocer el precio unitario en el invernadero de los papás de Axel, debemos dividir 70.50 entre 3, igual a... 23.50 pesos cada una. Entonces, con los papás de tu amigo Axel nos conviene el precio. Sí, es el mejor precio de los 3 invernaderos. Carola, nos falta considerar que nos vendan el número de cactus que necesitamos para que no sobre ninguno. Debo colocar 27 cactus en el jardín. Si considero colocar 6 cactus en cada lado, se colocan 24, pero no 27. En los múltiplos de 6 no está el número 27. Déjame pensar. Múltiplos de 4 son 4, 8, 12... No, tampoco está el 27. Múltiplos de 3 serán 3, 6, 9... Ya lo tengo. 9 por 3 es 27. En la tienda de los papás de tu amigo salen más baratos y su oferta te conviene aún más, porque no te sobrarán plantas si les compramos 9 paquetes de 3 cactus por 70.50. Gracias, Carola. Me voy corriendo a escogerlos. Ay, ¿te puedo acompañar, Agustín? Sirve que busco uno para mí. ¿Qué les pareció el video? Fue muy amable de Carola en acompañar a Agustín para resolver el problema de los cactus. Como dijeron, dos cerebros piensan más que uno. De esta manera, con lo que sabía uno y otro, pudieron llegar a la solución. Qué bueno que Agustín quiso comentarlo con su amiga Carola. Así se apoyaron mutuamente para resolver el problema que tenía Agustín y hasta Carola se animó a comprar unas plantas para su casa. Es verdad, siempre es bueno ver dónde le conviene a uno comprar. Bueno, después de lo que ya vimos, los invito a resolver el desafío 81, llamado ¿Cuánto cuesta un jabón?, que se encuentra en la página 147 de su libro de texto Desafío Sexto Grado. Por favor, María, ¿nos puedes apoyar con la lectura de la consigna 1? Con todo gusto, maestra. Dice así. En el almacén La Barrotera pusieron una oferta de paquetes de jabón para tocador de acuerdo con la información de la tabla. ¿Cuál es la oferta que más conviene? Gracias, María. Ahora, alumnos y alumnos en casa, observen la tabla que nos presenta el libro y veamos qué datos nos proporcionan. Podemos ver que tiene 3 columnas. En la primera está la marca del jabón. La segunda columna indica el número de jabones por paquete. Y la tercera, el precio del paquete. Exacto. Tenemos registradas 4 marcas de jabones en la tabla y cada una vende jabones por paquete. Muy bien, María. ¿Observas algo más? Sí, los paquetes no tienen la misma cantidad de jabones. Yo creo que por eso cambia el costo o precio de los paquetes en cada una de las marcas. Bien. Y nosotros tenemos que buscar la respuesta a la pregunta ¿cuál es la oferta que más nos conviene? Entonces, ¿cómo podemos usar la información que nos proporciona la tabla? Maestra, podemos usar el procedimiento que aprendimos en el problema de la compra del chocolate de Metate o el de la compra de los zapatos. María, ya tienes una propuesta. Sí, ustedes tienen un camino diferente para llegar al resultado. Está bien,
llévenlo a cabo y al final comparamos resultados. María, apliquemos tu idea en este desafío. ¿Cómo podemos resolver esto con lo que te acordaste? Ah, pues aquí podemos ver la forma de encontrar el valor unitario, o sea, encontrar el costo de un jabón de cada uno de los paquetes que están en oferta. Recordemos que el valor unitario es el costo de un objeto, pero antes de pasar al procedimiento formal, realicemos algunas estimaciones a ojo de buenos matemáticos. Calculemos el costo aproximado de cada uno de los jabones y lo anotaremos en la tabla que tenemos en el pizarrón. ¿Qué te parece si comenzamos, María? De acuerdo, maestra. A ver de lo que estamos viendo. Yo creo, a ver si me sale, que la marca Cariño ofrece 5 jabones por 17.50 pesos. Así que buscaré un número que multiplicado por 5 se acerque a 17. Entonces, a ver, pensemos, 5 por 5 es igual a 25, no, ese se pasa. Entonces, 5 por 4 es igual a 20, no, también se me pasó por 3 pesos. Entonces, 5 por 3 es igual a 15. ¡Ah! Ahí está, maestra. A ver, explícanos mejor tu respuesta, María. Pues el costo aproximado de cada jabón es de 3 pesos, porque siendo 5 jabones a 3 pesos es igual a 15 pesos, que es una cantidad muy cercana a los 17 pesos con 50 centavos que están en la tabla. Muy bien, María, registra la estimación que acabas de realizar, por favor. Sí, maestra. Entonces voy a anotar aquí que aproximadamente son 3 pesos. Listo. Ok. Realicemos la estimación de los precios en las siguientes marcas. Pues el siguiente paquete tiene 4 jabones por 10 pesos con 80 centavos. Así que el precio de cada jabón es aproximadamente 2 pesos. Porque 4 por 2 son 8 pesos. Y es la cantidad menor que más se acerca al precio del paquete. Muy bien. Vamos a anotar que acabas de decir que 2. Sí. Ajá. Lo vamos a dejar así en 2 pesos porque recuerden que hay una parte que nos falta por repartir. Y entonces 8 es la cantidad menor que más se acerca a 10.80. Pero quiero que prestemos atención a esto. 10.80 está más cercano de 12 que de 8. Sin embargo, 12 ya se pasó. Así que el costo de cada jabón es menor de 3 pesos y por tanto podemos establecer como una estimación 2 pesos. Pues nos sirve para comparar. Y ahora sigamos con el siguiente jabón, Darling. Ah, pues entonces, a ver, 7 por 4, eso nos da 28. No, ya se pasó. Entonces, 7 por 3 es igual a 21. Ah, en esta marca un jabón cuesta también aproximadamente 3 pesos y algunos centavillos más. Registra, por favor, esa estimación, María. Sí. 3 pesos. Ok, ya está registrado, 3 pesos. Maestra, pero esto no me está convenciendo. Tienes razón, María. Si dejamos hasta ahí nuestra estimación, pareciera que los jabones Cariño y Darling cuestan lo mismo. Pero analicemos la información que tenemos en la primera marca. Estimamos el costo de cada jabón en 3 pesos, porque de 5 jabones son 15 pesos, pero nos falta por repartir los 2.50 pesos en el costo de cada jabón, para completar el costo del paquete que es de 17.50 pesos. Ahora veamos, en el jabón Darling estimamos también 3 pesos por cada jabón, porque 7 jabones por 3 pesos son 21, pero aquí nos falta repartir 5 pesos con 60 centavos para completar los 26.60 que cuesta el paquete. Así que con esta información podemos analizar de manera más precisa cuál de estos dos paquetes conviene más. A ver, yo creo que el Darling, maestra. Por favor, encierra en la tabla la marca de jabón que piensas, según tus estimaciones, que es el más barato. Ahora veamos qué pasa con la última marca. Con la de Siempre Floral, maestra. Bueno, aquí voy a circular. Era aquí, ¿verdad? En la marca. Que esta es la más barata, según yo.
Y aquí, en esta última, que es la de siempre floral, creo que es la más cara de todas, maestra, porque si dividimos el precio de 32.40 pesos entre el número de jabones, pues nos da aproximadamente que cada jabón costaría 5 pesos aproximados. Anotamos y registramos 5 en la estimación. Listo, uh-huh, maestra. Bien, es momento de comprobar si las estimaciones que hicimos son correctas. ¿Cómo podemos comprobar eso? Yo soy maestra. Realizando algunas divisiones, podemos dividir el precio de cada paquete entre su precio para obtener el precio de cada jabón. El pizarrón es todo tuyo, María. Veamos. Vamos a tener el precio del paquete. ¿El primer paquete cuánto cuesta, María? Cuesta 17 pesos con 50 centavos. Ajá. Y lo vamos a dividir entre 5 jabones. Y María va a hacer su división y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Sí, maestra. Entonces pensamos, un número que multiplicado por 5 nos dé, entonces buscamos 3, 15 y nos sobran 2. Bueno, esto es como si lo dividiéramos, si los restáramos. 2 y bajamos el 5. Aquí ponemos nuestro punto y entonces ponemos que hay 5, queda de residuo 0, bajamos el este, también lo tenemos que subir. Listo, maestra, 3 pesos con 50 centavos exactitos. Por favor, anota en la tabla el resultado. En una de las clases de la semana pasada, en un video, observamos qué sucede con el punto cuando se encuentra en el dividendo. Uh-huh. Ah, sí, maestra, me acordé de lo del punto decimal. Y ahora puedo hacer la siguiente división, la de 10 pesos. Adelante, María. Veamos el siguiente paquete de a cómo nos queda cada jabón. Voy a borrar aquí para poder seguir haciendo mis divisiones y anotamos. El precio del paquete, que son 10 pesos con 80 centavos, y lo vamos a dividir entre el número de jabones, que son 4. 4. Y entonces ponemos aquí 2, 2 por 4, 8, para 10 son 2. Subimos muy bien aquí nuestro puntito y entonces bajamos después el 8 y un número que multiplicado es 7 por 4, 28, nos queda 0 y bajamos el otro 0 aquí también y lo subimos. Listo, maestra, nos quedan 2 pesos con 70 centavos. Muy bien, hay que registrarlo en la tabla, por favor. Sí, maestra. Y aquí ponemos 2 pesos con 70 centavos. ¡Listo! Bien, María. ¿Cuál es el precio entonces de los jabones Darling? Claro. Ahora tenemos que dividir 26 pesos con 60 centavos entre 7, que es el número de jabones que incluye el paquete. Y entonces, vemos aquí que si ponemos, no, pues es que hay unos que ya están más altos. 7 por 3, 21. Entonces aquí ponemos 3, 7 por 3, 21, y nos van a quedar 5, y subimos muy bien otra vez nuestro punto que está aquí a la mitad, bajamos el 6 y nos da 8, 8 por 7, 56, y de residuo 0, y bajamos el otro 0 y aquí también se lo subimos. Listo, maestra, muy 3 bien, pesos María. Con 80 centavos. Ahora yo te ayudo con la última división. El paquete cuesta, el último paquete cuesta 32.40. Y este lo vamos a dividir entre 6. Uh-huh. Uh-huh. Este paquete también vamos a calcular el valor de cada jabón. Y entonces vamos a tener 6 por 5, 30. Nos sobran 2. Bajamos el 4. Colocamos el punto decimal sin perder su posición. Y 6 por 4, 24. Para 24, 0. Bajamos el otro 0. Como ya no nos alcanza, colocamos un 0 en el cociente y tenemos residuo 0. Uh-huh. Uh-huh. Ya tenemos todos los precios. Sí, maestra. Es decir, ya tenemos el valor unitario de todos los jabones. Maestra, voy a registrar nuestros resultados en la tabla. Y entonces voy a registrar que este era de 3 pesos con 80 centavos y de la división de los siempre floral nos quedó 5 pesos con 40 centavos por jabón. Así es. Estos resultados los obtuvimos con las divisiones. ¿Qué relación tienen con las estimaciones que realizamos
al inicio? Pues que no estábamos muy alejadas del precio exacto, pero al hacer las divisiones ya esto nos da una precisión. Así es, con la división obtuviste los resultados exactos. Estudiantes, comparen lo que obtuvieron ustedes allá en casa. Quizá algunos de ustedes todavía tuvieron dudas de qué sucede con el punto al realizar la división. Marías, ¿nos compartes qué hiciste con el punto decimal al desarrollar la división? Claro, maestra. Inicié buscando un número con las dos primeras cifras porque en la primera no cabe. Ya que lo tenía, realicé el procedimiento con la parte entera de esa cantidad. Cuando ya iba a dividir la parte decimal, subí el punto, es decir, lo anoté en el cociente, respetando su posición, que estaba aquí, de aquí lo subí para acá. Y así, de esta manera, continué la división, trabajando con los décimos, con estos de acá, y los centésimos de las cantidades que tenía el dividendo. Exactamente, María. Cuando tenemos una división que presenta punto decimal en el dividendo, quiere decir que nuestro cociente llevará punto decimal. Por ejemplo, dividir 10 pesos con 80 centavos entre 4 jabones significa que vamos a repartir primero los 10 pesos y cuando estos ya no nos alcance, se juntará con los centavos para seguir repartiendo hasta obtener como residuo cero. Por lo tanto, en el cociente obtenemos 2 pesos con 70 centavos. Maestra, es muy importante colocar el punto decimal en el cociente, ¿verdad? Si no lo hacemos, obtendremos un resultado diferente al correcto. Así es, María. Alumnos y alumnas, muy atentos cuando resuelvan este tipo de divisiones. Siempre recuerden que no es lo mismo decir, por ejemplo, que un jabón cuesta 2 pesos con 80 centavos a que costara 280 pesos. Uh-huh. Ahora busquemos la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la oferta que más nos conviene? Maestra, pues viendo los precios que ya registramos en la tabla, la oferta que más nos conviene es la del jabón marca Fresquecito. Alumnas y alumnos, es momento de comparar los resultados que ustedes obtuvieron. Si es que implementaste un camino diferente al que seguimos en la sesión. Maestra, creo que hacer las divisiones no es tan difícil y cuando llevan punto decimal, pues solo es estar muy atento a colocarlo correctamente para no equivocarnos al obtener el resultado. Recuerden que las matemáticas son emocionantes y nos ayudan a resolver muchas de las actividades y también nos ayudan a tomar decisiones asertivas. Así es, maestra. Le confieso que cuando no le entiendo es cuando no me gustan las matemáticas. Alumnas y alumnos en casa, si a ustedes les sucede lo mismo que a María y en algún momento sienten que no quieren saber de matemáticas porque no les entienden a los problemas que se les presentan, es mejor cambiar su forma de ver la situación y desmenuzarla. Pero si aún así no lo logran entender, pueden investigar y preguntarle a su maestra o maestro. Y también recuerden que pueden ver las clases anteriores. Así es, pero por hoy terminamos con la clase. Muchas gracias por su atención y disposición a continuar. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, María. Maestra Diana, muchas gracias y hasta mañana, alumnas y alumnos de sexto grado. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ofertas y promociones de matemáticas de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Diana y yo. A continuación, lengua materna. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien. Otra más,
Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien, elevamos los talones. Bien, muy bien. Nada más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien, una más, otra. Ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más, acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas, es importante que no flexiones las rodillas, las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición, las puntas hacia adentro de los pies, nuevamente, bien, exacto, paramos, descansamos, respiramos, acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Nos vemos, hasta la próxima.